Hemos venido a la showroom de Nintendo en Madrid para poder probar Switch, aquellos no afortunados que todavía no habíamos podido hacerlo. Y las sensaciones que nos han dejado han sido muy, muy, muy buenas. Hemos podido tocar la consola, el peso es apropiado, los Joy-Cons se quitan, se ponen muy fácil. Los minijuegos de 1-2 Switch es muy curioso cómo sientes, como si hubiera algo dentro, cómo esa vibración te hace sentir cosas dentro. Muy bien calibrados, se detecta bastante bien el movimiento. Hemos tenido ocasión también de probar The Legend of Zelda, que bueno, es una maravilla, probarla en la plataforma que queráis. Y bueno, también Gustavo Maeso tiene algo que deciros con su opinión sobre Nintendo Switch. Showroom de Nintendo en Madrid nos ha servido para todos aquellos que todavía no habíamos tenido ocasión de viajar a Londres a la presentación de Switch para poderla probar por primera vez y tocarla, tenerla en las manos, porque bueno, después de muchos vídeos, muchas fotos, nos hacíamos una idea, pero no del todo. Esta, bueno, aquí tenéis la consola, porque esto es la consola, la pantalla portátil que ya sabéis que se puede sacar del dock. El dock lo tenemos aquí. Se puede colocar en el dock para utilizar en la televisión o sacar para poder llevar a cualquier sitio y jugar de manera portátil. Nos ha gustado también ver los Joy-Con, que son realmente pequeños y ligeros, pero luego hemos podido probar en un 2 Switch, por ejemplo, todo lo que tiene encerrado dentro, todo ese acelerómetro y esos, bueno, te hace sentir con las cosas que hay dentro del Joy-Con. Puedes jugar a, bueno, hemos jugado un minijuego con unas bolas que teníamos que adivinar el número de bolas que había dentro de la caja. Y bueno, aparte de la consola y el dock, también hemos podido probar el mando Pro, que no lo tenemos aquí, y este pequeño mando que, como sabéis, podemos utilizar de manera aislada de la pantalla para poder jugar en cualquier sitio de una manera más cómoda y que, como veis, se coloca de una manera, no pesa prácticamente nada el soporte y se coloca tan fácil como presionar y colocar los dos Joy-Con. Y lo convertimos en un mando más parecido a un mando tradicional y que es realmente ligero. Y bueno, este ha sido nuestro primer contacto directo con Switch, que está a la vuelta de la esquina. En menos de un mes se lanza en España.